Te bendiga, aquí nuevamente tu hermano Alexander con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando sobre tu caminar con Cristo. Vivir en el Espíritu es vivir una vida transparente, es una vida de obediencia a Dios y es la misma vida de Jesucristo mismo dada a nosotros por el Espíritu Santo. Medita en esta pregunta. ¿Ha encontrado Dios en ti una persona que está dispuesto a obedecerle por completo? Si voy a vivir en el Espíritu, debo negarme a mí mismo. Hay un montón de aspirantes a ser seguidores de Cristo que le seguirían hasta la mitad del camino, pero no todo el camino. La otra mitad del problema es uno mismo. Pregunta: ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? Una vida cristiana correcta es aquella persona que está dispuesta a seguir al Espíritu Santo en completa obediencia, sin reserva, y renegar de sí mismo. Esto significa comprometerse literalmente, totalmente, completamente en la obediencia, sin reserva a Él. La obediencia al Espíritu Santo significa libertad. Hay una gran libertad en la vida espiritual que viene a medida que nos rendimos al Espíritu Santo. La razón es que la liberación está libre del egoísmo sutil. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Cuando le obedecemos, estamos caminando en perfecta libertad. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Un poco más tarde el apóstol Pablo escribe: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. El requisito de la ley se cumple en los creyentes que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. La idea de caminar es literalmente a caminar. Es decir, es la manera habitual en que una persona se conduce, en que una persona conduce su vida. El apóstol Pablo habla de esta acción habitual y continúa diciendo en Gálatas 5:16, cuando dice que andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Aquí vienen dos preguntas. ¿Quién está habitualmente ordenando tu vida? ¿Estoy buscando una completa obediencia a mi voluntad, a mis deseos, a mis ambiciones, a mis objetivos o a mi gloria? Cuando estoy obedeciendo a mi Señor, estoy disfrutando de plena libertad porque Él está en control. Cuando vivimos en el Espíritu, tenemos una abundancia de gracia en nuestra vida diaria. Cuando vivimos o caminamos en el Espíritu, estamos viviendo una vida controlada por el Espíritu. Estamos constantemente, momento a momento, llenos del Espíritu. Viviendo en el Espíritu es una vida constante, consciente y definitivamente sometida al Espíritu. Es una vida en la que se consume el deseo para que el Espíritu Santo esté en control de todo pensamiento, palabra y obra. Cuando vivimos en el Espíritu, vivimos una vida que no cesa de ser controlada por el Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana normal a menos que el Espíritu Santo esté en control constante. Por último, si no estoy viviendo en el Espíritu, estoy viviendo bajo el control de mi cuerpo carnal, que se opone a todo lo que es Dios. No olvides compartir este video para que sea de bendición y edificación a muchas personas. Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.